Este es un proyecto que venimos llevando adelante desde el clúster de pesca artesanal, que es una institución donde participan 10 diferentes instituciones, entre las cuales está la Municipalidad de Ushuaia, y hace unos años definió una serie de proyectos prioritarios en el marco del Plan de Mejora Competitiva, y uno de ellos es la construcción y la instalación de carros de venta de productos frescos, pescado fresco o también mariscos y moluscos. Y bueno, uno de los carros se instaló en Ushuaia y otro en Río Grande. El de Ushuaia ya está instalado en la planta, en el espacio de la planta de procesamiento de productos de mar. Todavía no está inaugurado porque estamos trabajando en el acuerdo de uso que se va a firmar entre el clúster, la Municipalidad de Ushuaia y la cooperativa San Ignacio, que va a estar a cargo de la gestión de este puesto de venta. En principio la idea es abrir todos los días, incluso los sábados, para que cualquier vecino de la ciudad pueda acceder a la compra de productos frescos de mar. Así que estamos trabajando en la firma del acuerdo de uso y la cooperativa está haciendo las gestiones correspondientes para poder habilitarse comercialmente e inscribirse en los entes de recaudación. Y una vez que esté eso definido y se firme el acuerdo, ya va a estar en condiciones el carro de comenzar a operar. Eso obviamente va a traer aparejado un fortalecimiento de la cadena de valor, porque hoy el pescador prácticamente asume todas las tareas, desde la pesca hasta el faenamiento, si es necesario, y la venta y la entrega a su cliente. Y lo que se busca con este proyecto es que haya un eslabón más en la cadena que le permita al pescador pescar más, salir más veces al agua y estar más dedicado a su actividad principal, y que aparezcan otros actores que se especialicen en una determinada actividad dentro de esa cadena. Obviamente esto trae aparejado la puesta en marcha de la planta de procesamiento de producto de mar, que es municipal y que estamos en eso. Faltan algunos detalles para ponerla definitivamente en marcha, y una vez que esté en funcionamiento la planta, el municipio va a ser muy riguroso a la hora de controlar a los clientes, digamos los consumidores gastronómicos, porque todo producto que salga del agua y que se destine al consumo local va a tener que pasar por una planta habilitada. Hay plantas privadas habilitadas, fundamentalmente en Almansa, pero cuando la planta municipal esté habilitada, todo va a tener que pasar por ahí, y vamos a ser muy insistentes en ese tema, porque tiene que ver no solamente con la producción y el desarrollo local, sino con la seguridad alimentaria de la población, que es una facultad indelegable del municipio.